¿Cómo están, chicos? Good morning, everybody, señores y señoritos. Bienvenidos a un directo más para el canal. Bienvenidos a Extreme Gaming One More Time. Bienvenidos a Extreme Brawl. ¿Cómo se escucha, chicos? ¿Cómo se me ve? Bienvenidos a sexta jornada, la penúltima. Grupo B Norte. El partido. Ah, Bima. Te voy a necesitar, a Bima, chicos. Ya llegó mi nueva laptop. Ahorita tengo los mismos ajustes que la laptop pasada, porque no me dio tiempo de checarlos, pero ya que apenas van a crear sala y todo ese rollo, quiero probar un poquito la potencia de este laptop. No es la mejor laptop del mundo, pero más que la que tenía sí lo es bastantísimo. Entonces voy a tirar el directo, no es que se cayó, lo voy a tirar para modificar los ajustes del OBS y ver si lo puedo poner a 60 FPS y no se cae. Entonces ahorita vuelvo, chicos. A ver, ya volví a estar en directo. Bueno, de momento estamos a 60 FPS fluidos sin ningún problema. Bueno, aquí en mi cámara no se va a notar mucho. Lo bueno es que esta cámara no me pone de color azul, pero yo creo que me pone demasiado naranja. ¿Quién sabe por qué? Yo siento que me veo demasiado naranja, que no estoy realmente así de naranja. Pero bueno, ¿cómo están? Ya van llegando. Hola, Ciberlo, aquí, ¿cómo estás? Bienvenido. Ya en un momento comenzaremos con los partidos, chicos. Apenas están creando sala los equipos, entonces bueno, dije, ya que tenemos este tiempo, lo que crean sala y todo este rollo, voy a checar esto. Uf, creo que podemos streamear a 60 FPS sin problema, Creo que podemos streamear a 60 FPS sin problema, parece ser. Va bien en lo que es el directo, 11% de CPU. Creo que está bien, contando que todavía tengo la tarjeta gráfica. ¿Cómo están? Ya no sé si estoy en directo otra vez. Si estoy en directo otra vez, chicos. Alguien contésteme, por favor, porque ya no sé si estoy streameando o no. Se ve, sí, perfecto, sí estás, perfecto. Pues entonces ya debe tener la opción de 60 FPS. Creo que está bien. Es un cambio, bueno, podría parecer que no es mucho. Bueno, aquí, lo digo, aquí con la cámara no se ve mucho, ¿no? Porque yo no me veo muy HD. Pero el juego, lo que es el juego, sí se debería ver a mucha mejor calidad. Esto ya no es Blue Land. Efectivamente, ya no es Blue Land. Esta cámara ya está bien. Siento que en calidad estaba mejor la otra laptop. Siento que en calidad de cámara estaba mejor la otra laptop. Pero al menos aquí no me veo azul. Y eso sí. O sea, mi pared es. No sé si sé que mi pared es naranja, que hace que resalte mucho todo el color naranja. Y más que el cuadro es. Realmente me acabo de dar cuenta que sí, o sea, mi pared es naranja, el cuadro es naranja, yo soy color naranja, entonces... Sí, tal vez pueda hacer eso, tal vez pueda hacer eso, porque sería totalmente normal. ¿Qué te pasó, bro? Mínimo no te ves azul, efectivamente. Ya la chivas, pero qué calidad de imagen. Sí, es que ya me llegó la nueva laptop. Ya me llegó la nueva laptop. Entonces, realmente todavía voy a hacer más ajustes. Porque realmente no sé a qué potencia pueda llegar streameando bien. Realmente tengo que hacer ajustes porque ya que subí los FPS tengo que cambiar el bitrate. Bueno, si veo que se empieza a trabar ahorita que estemos en partida, le vuelvo a bajar la calidad y ya yo lo como fuera de cámara. Es que apenas me llegó ayer la laptop y ayer solo estuve haciendo tarea. Y ahorita apenas la configuré. Quítate ese jersey, Saxero, no te firmo para sufrir Panic. Dime sus stats. Es una laptop sencilla, es una Ryzen 7 con Radeon Vega 10 y 8 GB de RAM. Y eso en general. El guapo le dice, muchas gracias, Jorge. Y bueno, vamos a esperar. En algún momento, o sea, ya son 7:20, ¿qué? Son 7:16. Bueno, aquí en México yo tengo 7:16. Pero los equipos no nos inmutan. Y bueno, tampoco es culpa de Last Storm. De Last Storm y cuál es el otro equipo que va a jugar ahorita. Y de Infogamers. ¿Qué bitrate máximo tienes? El bitrate se define por... ¿Por qué? Por el internet, ¿verdad? El bitrate se define por el internet. Yo ahorita lo tengo a 2500, pero porque lo tenía a 720 píxeles. Pero internet tengo muchísimo. Internet tengo 100 megas. O sea, tengo 100 megas. Lo podría subir hasta 20.000 de bitrate sin ningún problema. Y más que ahorita yo estoy solo en la casa. Entonces solo la computadora está usando el internet.
Entonces, bueno, en el internet no hay problema. Vete al demonio, ¿por qué? ¿Por qué? Y son simétricos, es lo que me gusta. Honestamente es lo que me gusta, que son simétricos. Ponle 4000 de bitrate. Ok. Bueno, ahorita lo voy a dejar así porque... porque tengo que volver a tirar el directo. Para cambiar el bitrate me pide no estar en emisión. Entonces ahorita lo voy a dejar así. Bueno, pues en algún momento tiene que cambiar. ¡Oigan! ¡Importantísimo! Ya filtraron la Brawl Talk. No sé si se dieron cuenta. Yo tengo máximo 2500, 3000. Con 4000 está bien para todos. Oh, ok. La verdad es que apenas he movido el OBS. Ya filtraron toda la Brawl Talk. Toda. El lo que es el guión. Es fake. Bueno, quién sabe. Tú la puedes defender como creador de contenido oficial de Supercell, ¿no? Pero ya que a mí no me conocen ni. Que no me conocen ni en mi casa. Yo creo que es real. ¿Y saben por qué creo que es real? Porque es el guión. Y lo creo por los chistes que tiene el guión. Lo creo por los chistes que tiene el guión. O sea, tiene esos chistes clásicos que están en todas las Brawl Talk. Por eso mismo creo que sí es real. Solo por eso. Solo por eso creo que es real. Y bueno, son dos Brawlers nuevos. Que son en sí fusiones de Brawlers que ya teníamos. Es uno de Car... con el gadget de Max, si no mal me equivoco. Y el otro era... uf, no me acuerdo, lo leí hace ratos, pero no me acuerdo. Ah, ya, perdón, ya te spamé. Bueno, son dos nuevos Brawlers. Es el punto. Son dos Brawlers. Hay cosas que corrigieron a mi gusto que están muy bien hechas, ¿eh? O sea, de las Brawl Talks de este año, que para mí ni una me ha gustado. Esta es la que más me ha gustado. Esta es la que más me ha gustado porque siento que corrigen errores que la comunidad pedía. Que ahora sí meten cosas que la comunidad pedía. Entonces, sí, yo diría que esta es mi Brawl Talk favorita. ¿De cuáles son? De las cuatro que han sido en el año, cuatro o tres. Pero les faltan, o sea, les sigue faltando la Brawl Talk. Algo que revitaliza el juego muchísimo. O algo Supercell. Von Kleist, tú que estás en el server ahí con el Community Manager. O algo que haga que los partidos competitivos de Brawl Stars digan horario que inicia a las 7 y estemos a 7:20. O sea, 20 minutos de retraso. Y estemos aquí esperando, ¿no? O sea, deberían meter una remodelación en los clanes. Eso es lo único que quiero en el juego. Lo único que me haría feliz en el juego es eso. Ya con una remodelación en los clanes, Yo ya sería feliz con cualquier cosa que metieran. Aunque fuera una porquería. Si meten eso ya, yo soy feliz. Y bueno, chicos, ya voy a cambiar el otro overlay. Porque ahora sí ya está pasando algo. Y ustedes dirán, ya se jugó. No se ha jugado. Pero al parecer por el mismo retraso ya se otorgó un punto para Last Storm. No se ha jugado nada. Infogamers perdió por default. Entonces... la transición se vio extraña, ¿no? Ahora que lo pienso, ¿sí se vio bien la transición? ¿O fue mi alucinación? Creo que fue mi alucinación. Entonces ya va ganando Laston, pero esto es por default. No se ha jugado nada todavía. Como remodelación, lo único que yo quiero es que metan estilo Clash Royale. Estilo Clash Royale. Que las batallas, no te tengas que meter a un team. Que las batallas te salgan en el, ¿cómo se llama? En el clan, así como en Clash Royale. Porque por ejemplo, Ale o Carla, que son árbitros, podrían decir, ¿saben qué? No, les falta un jugador de aceptar a Lastor, punto para Infogamers, o al revés, ¿no? Tipo la gente de animación. No, pero eso es porque la animación tú la subiste en formato MP4. Conmigo no debía salir lag, porque yo la transformé a punto .mov, que es el tipo de animación que es el apto para el OBS. Entonces, según yo, o sea, se debería ver normal al hacer esto. Entonces, por ejemplo, le daría más... Yo lo veo con punto para el competitivo, ¿no? Yo lo veo con enfoque al competitivo, que es
meterle más fluidez a los partidos. Por ejemplo, vamos aquí, el directo lo debía haber iniciado hace 20 minutos y todavía ni siquiera vemos ni una sola partida de Brawl Stars. Entonces, ahora sí ya deberíamos de comenzar esto. Y estoy buscando los rosters para... Roster... The Last One, Jesus, Loco Colombiano y Zeus. Lisus, Loco Colombiano y Zeus. Los tengo que buscar. Aquí está Zeus. Pues bueno, ya estoy listo con todo. Y antes de que inicie, vamos a hacer el análisis porque no lo hice. Los mapas que nos esperan el día de hoy son Sala de Ocio, Ola de Calor y Neumáticos Maniáticos. Modo baneado, Balón Brawl. Uf. Un gran modo baneado, lamentablemente. Set 2, huida vertiginosa. ¿Qué es? Fábrica encajonada. Peligro profundo. Set 3, revolución industrial, cueva subterránea y atasco. Y así están las posiciones en el actual. Latam Norte, grupo B. Líder va Arena Quesito, que sí. Ya está clasificado, si no me equivoco. Creo que ya tiene la clasificación segura. Los que todavía podrían salir serían Overpower y EGA, pero son equipos que no estamos viendo el día de hoy. Todo depende de lo que haga Lastor. Y creo que Pixels todavía. Lastor y Pixels. No, todavía pueden clasificar todos, ¿no? Creo que todavía pueden clasificar todos, pero depende muchísimo de lo que haga mañana Overpower y EGA. Entonces hay que estar muy atento de los partidos de hoy. Sí que van a valer, van a tener un valor importantísimo para la clasificación de los playoffs. Solo falta esta y la siguiente jornada. Y bueno, pues en algún momento tienen que iniciar, ¿no? ¡Ah, cabrón! ¡Ya dieron set completo! No me había dado cuenta cuando estaba haciendo el análisis de mapas. Pues bueno, ya dieron set por default. Acaba de ganar ya Lastor todo el primer set. Y bueno, ya tiene la victoria casi en sus manos, regaladita, con cubiertos de plata, con un mantel con brillitos de oro. Ya Infogamer se la entregó. Ya dieron WoW. ¿WoW directa? Ah, ya dieron WoW, tienes razón. Bueno, pues, partidazo, ¿no? Esto fue un encuentro brutal, brutalísimo. Vamos a dar datos inculturales que a nadie le interesan. Yo no salí a cenar porque tenía que streamear esto. Por eso es que estoy solo en mi casa. Y que los equipos hagan esto, no se vale. Honestamente, para mí, para cualquier caster, no se vale. Y bueno, muy ajustado el partido, la verdad. Sí. Muy, muy, muy ajustado. Hola, Fabricio, el Craft. ¿Cómo estás? Bienvenido al directo. Bueno, ahora sí vamos con un poquito de Brawl Stars, ¿no? Pixel eSports versus... Ah, cabrón, Triff Gaming. ¿No es versus Went? Went ya se transformó en Triff Gaming y yo no lo supe. Bueno, perdonen ahí, que en el título del directo sí puse Went. Al terminar el directo lo cambio. Ya le pongo Triff Gaming. Ah, y al parecer tampoco está... Al parecer tampoco está Pixels. Dios. Al parecer tampoco está Pixels en el clan. Wow, sería el primer directo que hago sin streamear ni una sola partida de Brawl Stars. Nunca, o sea, si mínimo, casi siempre los directos de Brawl Stars son dos partidos. Hasta tres, he streameado hasta tres, creo. Y es el primero en el que no streamearía ni uno solo. De momento, ¿no? Porque Pixels no está. Aquí tenemos compañía, no está solito. Eso sí, te debemos la cena, sí, eso sí. Me la debes. ¿Qué Pixel es? No sé, la verdad no sé. Nomás dice Pixel... eSports, no sé qué sea, cuál sea. Mixed o el normal, no sé cuál sea. Ahí Ale o Carla deberían saber mejor que yo. Bueno, en algún momento debemos de comenzar, ¿no? No quiero hablar de la Brawl Talk porque podría ser spoilers ya. No quiero hablar de la Brawl Talk. Entonces, normal. ¿De qué podemos hablar? ¿De qué podemos hablar? ¿Cómo van jugando esta temporada? ¿Cómo van jugando esta temporada? La verdad es que yo sin darme cuenta yo voy a llegar a 20k. Hablemos de la Brawl Talk a la verga. Yo sin darme cuenta ya voy a llegar a 20k. Es algo que siempre creí, que nunca creí que iba a llegar. Y ya sin darme cuenta voy a llegar. Ya estoy a 700 copas.
Gracias, Alejandra. Bueno, pero la Brawl Talk, o sea, realmente la Brawl Talk no incluye nada nuevo. Mira, Abima. La Brawl Talk son dos nuevos Brawlers, que no me acuerdo muy bien cómo son, pero son en sí fusiones de Brawlers que ya tenemos. Son Scar, Max y no recuerdo quién, pero es en sí una mezcladera de Brawlers que ya tenemos, pero en uno nuevo. La otra es que eso sí es el mejor cambio, para mí es lo mejor de la Brawl Talk. Que los emojis se pueden comprar con los puntos rositas, con los estos, ¿cómo se llama? PowerPoints. Que ya se van a poder comprar con los PowerPoints una vez cada fin de semana, según yo. ¿No vas a jugar en algún momento? No, yo no voy a jugar. Yo estoy transmitiendo a los equipos semi-pro. En algún momento van a jugar. Ese me parece mejor cambio, que puedas comprar los emojis, la verdad, buenísimo. Porque así también te incita a subir más copas y a jugar el modo este de PowerPoints. Y el modo de PowerPoints no va a estar en la actualización, pero sí va a modificarse, a reestructurarse para que sea diferente y para que sea más divertido de jugar. Entonces, creo que la verdad es una buena Brawl Talk. Van a corregir errores que tenían. Pero no sé, es que. O sea, están corrigiendo errores que no debieron haber sido porque tal vez debieron haber sido así de lanzamiento. Entonces es bueno, pero al menos los corrigen. Espero ya la de noviembre para cerrar el año y tenga la remodelación de clanes. Es lo único que quiero, en serio. Lo único. Y bueno, ya llegó Pixels, entonces veamos qué deciden banear. Creo que los bans son estos que ya están aquí en el marcador. Pixels decide banear poco. ¿Cuáles son los mapas? Sala de ocio, ola de calor. Ok, no, los otros, ola de calor, no recuerdo muy bien cuál es. Pero poco. Bueno, es que necesito ver los otros mapas. En este mapa sí que puede ser un buen ban, porque poco es un buen Gen Carrier. Pero no, como no recuerdo los otros mapas, no estoy seguro si sea del un buen ban. Mientras que Triff decide banear Gale. Gale es un buen ban, sabemos que está un poquito roto. Si no me equivoco, ¿el jueves se aplica cambio de balances o ya se aplicó? ¿Ya se aplicó el cambio de balances? Uf, es que con esto de que entré a la universidad, ya ni sé en qué mundo vivo. Pero bueno, a Gale lo iban a nerfear bastante. A Gale lo iban a nerfear bastante. A ver, Abima, ¿ya aplicaron el cambio de balances? El que habían anunciado hace una semana, la verdad no sé. Sí, ya está el cambio. Bueno, Gale a mi gusto sí estaba bastante nerfeado, me sorprende. O sea, yo solo vi los que eran los ajustes con el porcentaje. Y a mi gusto estaba un poquito bastante nerfeado. Entonces sí me sorprende que lo hayan baneado. Seguramente tal vez lo banearon por. Uf, pues podría ser por el gadget, porque si no, no lo termino de comprender todo a Gale. Porque, o sea, en este mapa tampoco es como que, aunque estuviera rotísimo, no es como que Gale me pareciera la mejor opción. Pero bueno, abran el club de Extreme Brawl. No lo pueden abrir. No lo pueden abrir porque es aquí los semi-pros, ¿no? Milkshake Boy, José y Barceo. Milkshake Boy, José y Marceo. Aquí está, ya tengo a quien voy a ver. Sushi igual de. Sigue igual de roto, ni se nota tanto. ¿En serio? O sea, yo cuando vi las estadísticas, yo creí que sí iba a ser un baneo importante, ¿no? La vida se la redujeron bastante. A mi gusto se la redujeron bastante. Entonces, la verdad me sorprende. Pero bueno, Surge ya se puede jugar. A ver si lo juegan alguno de estos equipos. Porque la verdad tengo ganas de ver a Surge en competitivo. Lo tengo. Ya es hora, a ver si lo pueden usar. No sé si las reglas no lo permitan. Yo creo que ya debían de permitirlo. Ya sufrió un nerf. Aunque siga roto, ya sufrió un nerf, ya que se puede usar. Dios mío, ¿cuánto llevo en directo? Que no se va a jugar ni una partida de Brawl Stars en este partido de Brawl Stars. Si tiene la sala lista, vayan comenzando. Por favor. Por favor, si tienen la sala lista, vayan comenzando. Me conseguí el señor P, me compré la mega caja de puestos estelares y me tocó 6 recompensas. Pensaba que el último era Gadget, pero era el señor P. Qué buena, qué buena, José. La verdad, ese sentimiento de cuando dice extra. De cuando dice extra y te toca un brawler. Es preciosísimo. Yo sigo esperando el momento. Llevo jugando desde que salió el juego en Android.
Todavía ni salía global, o sea, desde el primer segundo que salió el juego en Android, lo descargué, que hice un VPN en Noruega, en quién sabe dónde, para poder descargarlo. Y me falta un brawler, que es Crow. Espero el momento en que me salga Crow. No, no tienen ni idea de que espero el momento que me salga Crow, porque este brawler, pues es viejísimo, desde que lo descargué ya estaba. Y no me ha salido. Entonces, espero el momento que me salga Crow con muchísimas ansias. La temporada de verano de monstruos me tocó dos brawlers, Nani y el señor P. Te tocaron buenos brawlers, ¿eh? Señor P, bastante bueno. Y Nani, bastante, bastante bueno. Bueno, con el cambio de balances está muy, muy bien. En solo Showdown o en dúo Showdown, Nani es muy buena opción. A mí me gusta. Hay mapas de largo distancia donde Nani también nos hable. Creo que te tocaron muy buenos brawlers, ¿eh? Buenas, no se ha jugado nada, ¿o qué? No, Natsuki, no se ha jugado nada. Pero ya me llegó la nueva laptop, Natsuki. Tú no escuchaste eso. Y ya me llegó la nueva laptop. Por ejemplo, ahorita estoy streameando a 60 FPS sin ningún problema. Entonces ya voy a poder streamear un poquito de cosas mejores. Nomás es que tenga tiempo. Nomás es que tenga tiempo. Con esos 24 bits, sí, hasta. Está ahí con nosotros. Es también caster de Extreme Brawl. Ahí lo voy a hablar. Vamos, Jorge. Sí, me salen los 60 FPS. Está OP, ¿no? Está OP. En algún momento los voy a usar. Quiero streamear Valorant. Quiero streamear Valorant. Valorant es un juego que juego mucho. Soy malísimo. Malísimo. No se los niego, soy malísimo. Pero Valorant me encanta. Entonces me gustaría streamearlo. Aunque manqueara, ¿no? Aunque manqueara. ¿Puedo jugar? No puedes jugar. Tienes que. Mira, si tú quieres llegar a jugar en estas competencias y poder aspirar, por ejemplo, no lo mencioné, pero realmente la LATAM Norte y la LATAM Sur están ambos aspirando por $50. Que está bien, $50 son aquí en pesos mexicanos son 1000 y algo, está muy, muy bien. Contando que en cada equipo es un roster de 5 personas, pues te toca casi 200 pesos por 250 pesos, 200 ahí por persona. Está muy, pero muy bien. Y claro, si ustedes quieren participar, casi siempre métanse a Twitter, métanse a Twitter, métanse a Twitter. Si ustedes quieren llegar a ser semipros, descárguense Twitter y descárguense Discord, porque esas dos aplicaciones son sus medios de comunicaciones para conseguir contactos, para conseguir equipo y llegar a participar en este tipo de competencias. A mi cuenta de Brawl me llamo Bendivirus, tengo 33 Brawlers y tengo 16.000 copas. Uf, estás muy bien, estás muy bien. ¿No van a jugar en serio? ¿No van a jugar? Ya son las 7:30. Y no llevamos ni una sola partida. Una sola partida. Es increíble esto. ¿Te imaginas cuando demos premios de 5 mil pesos? Estaría OP. Estaría muy OP. Con unos sponsors muy chidos. Empecé a jugar Brawl cuando vino Carr. Uf, ya hace bastante tiempo, ¿eh? ¡Listo! Chicos, lo que nadie creía que podía pasar, pues sí que terminó pasando. Estamos viendo. Ay, perdón un poquito el lag, chicos. Eso ya no es cosa de la computadora, es cosa de mi celular que se me dio laguea. Estamos aquí en la partida. Vemos a los jugadores de Pixel C-Sports en la pantalla inferior con Barceo, con José y con Chico Malteada. Ante Brada, ante Shalag y ante Sala03. Creo que traen combos bastante interesantes. Me gusta muchísimo el combo que tiene Pixel C-Sports con un thrower, con un brawler que tiene buen daño y buena vida. No es el mejor gank carry, pero sí que tiene buena vida para traer las gemas como lo es Penny. Y aparte tiene el mortero para darle soporte a la distancia que tiene el thrower y Carr para hacer bastante daño por segundo. Mientras que el equipo de. Se me fue el nombre de Triff. También es bastante bueno. Tiene Carr, tiene a Mr. P para golpear detrás de las paredes, intentando contener a un posible thrower. Que en este caso es Barley. Y aparte tiene a Bo. Que bueno, es que Bo con el gadget aspiró. Bo con el gadget se superó a sí mismo, pero a un nivel increíble. Es un game changer ya totalmente. Sumado a la habilidad estelar donde stunea, es increíble lo que hace Bo. Tiene muy buena cantidad de vida. Seguramente el siguiente cambio de balance se lo van a nerfear, pero bueno, seguramente como en un mes.
Están remontando bastante, bastante bien los que son los jugadores de Trin Gaming. Les faltan dos quereditas gemas. Milkshake intenta quitarse a Brada antes de que logre pegársele tanto. Se lo termina quitando. Shaq intenta adelantarse un poco, pero muy bien. Barceo también lo termina logrando. El pingüinito que divide el ataque de Pemi. Eso obliga a... ¿cómo se llama? ¿Shalag? Shalag a echarse para atrás. Termina muriendo ambos. Y ojo, porque tiene muy poquita vida. Tiene que echarse para atrás, Bo. No puede quedarse de esa manera tan adelantado. Tiene que echarse un poquito para atrás porque tiene muy poquita vida. Cualquier derrota podría significar la pérdida de la partida. Muy bien, José agarra la décima gema, pero mala elección de echarse para atrás porque le da tiempo a Thrift Gaming a recolectar 10 gemas y a empatar el countdown. Vamos a esperar poquito, ahí están las 10 gemas, perfectamente, la verdad es que fue un error echarse para atrás. Tan solo se dio la posición del pozo de gemas a los jugadores de Thrift. Y bueno, siguen teniendo la posición. Muy buenas minas por parte de Shalag porque evita que Barceo se termine adelantando. También muy buen gadget por parte de Bardá que cheta al pingüinito para que Barceo tenga que retroceder bastante. 11 gemas, ojo que si sale una más alcanzan a empatar. No termina muriendo Barceo con la gema. Y la primera partida de esto se lo lleva Thrift Gaming. Si se notan los 60 FPS, ¿en serio? La verdad es que ni en cuenta. Yo como yo sigo viendo todo igual, la verdad es que yo no me doy cuenta de qué es lo que pasa. Bueno, perfecto, nos vamos al siguiente mapa que es Ola de Calor, mapa de Bounty. Seguramente podríamos ver un Thrower, un Tick. Y ver cuándo se suena la nueva laptop. Esta es la nueva laptop. Estoy usando la nueva laptop, el problema es que todavía no la configuro. Realmente lo único que configuré fueron los 60 FPS, pero me falta configurar a ver si puedo los 1900... Los 1920x1080 a 60 FPS. Ese sería el objetivo. Ya con eso ya me conformo de cualquier cosa en la vida. Y en sí de juegos, ¿no? De juegos que quiero streamear. Valorant es el que más tengo en mente. Valorant. Cuphead ahora tal vez sí lo podría terminar en directo. Porque seguramente sí me lo corre. Si la otra lap se quedaba nada de no hacerlo, este es segurísimo que sí lo hace. Pero sí, en resumen es eso. Pues bueno, nos vemos al siguiente mapa, chicos. Seguramente se venga... Bueno, en este mapa podrían venirse varios combos. Podrían intentar la clásica del destructor total al destruir coberturas. O también podrían intentar la del campeo con Tick, Mr. P. Y no sé, Brock, por decir alguno, ¿no? Veamos qué deciden ocupar. Yo sí siento mucha diferencia. O sea, la laptop es rapidísima. O sea, no se tarda nada en abrirme programas. No se traba. La otra se me trababa cuando abría muchos programas a la vez. No, o sea, la diferencia sí la siento brutalísimo. Bueno, ya estamos en la siguiente partida, chicos. Primer set, segunda partida. Vemos en la pantalla inferior a los jugadores de Pixels eSports versus Thrift en su pantalla superior. Les dije, Thrift va por la camperilla, Mr. P, un Thrower que en este caso es Sprout y Brock para intentar despejar coberturas. Mientras que los jugadores de Pixels deciden ir un poquito más agresivos. Ya que, a pesar de que también tienen Sprout y a Brock, ese genio está ahí un poquito para ver si pueden llegar a jalar a uno de los brawlers rivales y sumar un poquito de puntos. El problema es que Barceo tiene que mostrarse más agresivo porque nunca va a cargar la ulti a este ritmo. Nunca va a cargar la ulti a este ritmo. Tiene que golpear con el básico antes de que se divida, porque el básico cuando se divide suma muy poquitos puntos para la ulti. Realmente voy a hacer la sumatoria de cuántos básicos al dividirse necesita para cargarse la ulti, pero son muchísimos, yo creo que son muchísimos, mínimo unos 10. Y sobre todo con Throwers, pues se va a tardar muchísimo en cargarla. José intenta una ulti hacia Brada por derecha, pero Brada se la huele perfecto, termina escapando y aparte posicionándose de manera perfecta. Tiene muy buena posición para intentar adelantarse. No, termina echándose para atrás para posicionar un poquito mejor a los pingüinitos. Yo creo que fue un error porque terminó cediendo la posición a José. Era seguir recto por derecha. Y en lo que te quitas a José, ya cargaste tu ulti otra vez. Ya la ponías un poquito ahí donde sea y la terminabas cargando otra vez por si te terminabas muriendo. Ya ubicarla en un lugar mejor. Pero bueno, con solo la estrella del centro, una partida un poco bastante aburrida. Porque pues no mataron a nadie realmente. Sí, no mataron a nadie. No, se cumplió. ¡Ah! ¡Mataron en el último segundo a José! En el último segundo lo terminaron matando, pero bueno, no quita que la partida fue bastante, bastante defensiva, tan solo con el campeón de los Sprout y los demás intentando disparar por donde podían.
Pero bueno, la segunda partida se la lleva Thrift, y Thrift Gaming. Y con esto se llevan el primer set 2-0. Sala, estás OP. Salas. Uf, que no me acuerdo. No me acuerdo quién era Salas, Qué bravo le estaba usando. Tiene otro nombre, ¿no? Porque yo no veo ni un Salas aquí en el clan. Ok, va a haber un cambio, chicos. Va a entrar el buen Jorge Rea, que le mando un saludo. Lo había visto aquí en los comentarios. Y va a salir Shalag por parte de Pixels. Entonces vamos a ver qué tal lo hacen. Ah, no, fue Pixels. Este es cambio de Pixels. Bueno, vamos a esperar a que inicie ahora el siguiente set. Vamos a analizar un poquito el mapa. Huida vertiginosa. Este mapa... Ok, tick. Me parece un buen ban tick porque sí que es muy molesto que se ponga atrás del pozo de gemas y empiece a spamear. Entonces me parece muy buen ban. Y aquí también el ban de Gale sí que me parece bueno. Sobre todo por el gadget. Porque en este mapa donde ya aparte hay trampolines y aparte le pones más, permite una movilidad grandísima en ventaja al equipo que tiene a Gale. Entonces yo creo que es muy muy buen este ban. Posibles combos. Podrían intentar un Pam. Pam tanque genio. O Pam. Pam car genio. Yo creo que serían combos bastante buenos. También te podrías poner un tanque. Aprovechando que tienes a Pam y que tiene los trampolines ahí para intentar adelantarte un poco. Este mapa la verdad es que podría llegar a ser bastante versátil. Veamos qué deciden hacer los equipos. Jorge, sí, ya va a jugar Jorge. Ya va a jugar Jorge RA por parte de... De Trif, si no mal me equivoco. No, de Pixels, ¿no? Y esperemos a que comience este segundo set. Que parece que va a ser muy, muy entretenido. Espero que sea mejor, más entretenido que el set pasado. Que el set pasado, la primera partida estuvo buena. La segunda estuvo bastante, bastante aburrida. Queremos acción, ¿no? Queremos un poquito de acción. Quiero jugadas que tú digas... Uf, esta es la jugada que quería gritar. Ya saben que yo me emociono bastante con jugadas muy OP y grito. Y este partido no ha tenido ese tipo de jugadas. Una donde se saquen una super gadget, una super ulti, tres básicos consecutivos, increíble. Un esquive de balas perfecto. No ha habido nada por el estilo. La verdad es que los equipos han estado bastante, bastante defensivos. Y bueno, queremos show, ¿no? Queremos show. Esperemos con la introducción de Jorge al equipo se meta más dinamismo. Se meta más dinamismo. Y quién sabe, tal vez mínimo llegar al tercer set, ¿no? Porque no el otro partido no se jugó. Entonces llegar al tercer set estuviera bastante bien. Para tener un poquito más de Brawl Stars aquí en el canal. En algún momento van a comenzar a jugar. Pueden empezar, dice el árbitro. Y bueno, estamos listos. Estamos listos para segundo set, primera partida, modo Gengraf. Estamos listos, pero... Pero si no quieren jugar, pues no jueguen. Ahí está, ya están jugando. Ya están jugando, perfecto chicos, iniciamos segunda, primera partida, segundo set. Vemos a los jugadores de Pixel Esports en su pantalla inferior. Milkshake Boy, José y Barceo ante los jugadores de Trif en su pantalla superior. Salas, Brada y Jorge RA, veamos qué tal lo hacen. Ok, traen combos bastante, bastante buenos. Bo con la clásica gadget habilidad estelar de estuneo. Jackie para intentar adelantarse con lo que es el trampolín este. Y Mr. P pues para poder golpear detrás de las paredes y aparte tener el apoyo de los pingüinitos super molestos. Muy buen básico por parte de Milkshake Boy que se termina quitando a Bo. Y luego lanza muy buena ulti que termina también echando para atrás a Jorge Ra. Junto con el apoyo ofensivo que tira Barceo, que está muy bien posicionado. Qué bien posicionado está Barceo, Se termina quitando a Salas tan solo al revivir. Y parece que Pixels despierta. Parece que Pixels despierta. Dice que ya es acción, Saxter. Aquí está la acción. Estamos dominando completamente esta partida. Barceo ya no logra adelantarse un poquito más. José tiene que echarse para atrás. Tiene muy poquita vida. José, échate para atrás. Tienes 7 gemas, José. No te arriesgues. Que tienes a Mr. P enfrente. Que tienes unas minas también ahí colocadas enfrente. José se la está jugando muchísimo. En lugar de echarse completamente para atrás, está intentando mantenerse a raya.
muy buenas minas por parte de Salas, que se termina cargando, comiendo baseo más bien. Y José está súper rusher, ¿eh? O sea, José no importa que tenga poquita vida, va a ir al rush total. Yo no, a mí no me gusta eso porque tiene 7 gemas, tiene la mayoría de las gemitas. Y bueno, ya con Barceo logró adelantarse y lograr la décima gema. Tiene que echarse para adelante o perderán los jugadores de Trif. Último push, Jorge Ra intenta tirar los básicos como puede. José tiene nada de vida, José termina falleciendo en el último minuto. Pero está muy bien colocado Barceo, que termina echando a los jugadores hacia atrás. Necesitan volver a matarlos porque no les da tiempo al que salgan todas las gemas, ¿eh? No les da tiempo de empatar al countdown. Tienen que matar o a Milkshake Boy o a Barceo, porque si no, esta partida se la termina llevando los jugadores de Pixel C Sports. Ya se la llevan. Queda un segundo. Partida bastante emocionante. Muy buena defensa por parte de los jugadores de Pixels, que llevan 1-0 este segundo set. Vámonos al siguiente mapa. O sea, que tengo una propuesta. ¿Cuál propuesta? ¿Qué propuesta me tiendes? Vámonos al siguiente mapa, chicos. Todavía no he subido a Vergetinos. Vamos a esperar a que cambie el mapa. En algún momento va a cambiar. Esta lista de reproducción me gusta, ¿eh? Esta lista de reproducción ha aventado buenas canciones. Es fábrica encajonada. El siguiente mapa es fábrica encajonada. Es asedio. Uf, es este de los carriles. Es este de los carriles. Uf, Pam, Tick, Brock segurísimo. Ah, no, Tick está baneado. Pues Pam, Sprout, Brock segurísimo. O Max, no. Pam, Max y Sprout. Yo veo ese combo segurísimo. Uf, la verdad se me hace bastante bueno. Sprout Thrower bloquea caminos. Pam cura. Ocupa perfectamente el carril del centro. Y Max pues te da movilidad para estar moviéndose de otro carril a otro si es que sale un tornillito, gracias a su ulti, porque pues da velocidad, ¿no? Entonces yo veo perfectamente ese combo. Veamos qué deciden los equipos. ¡Uf! ¡Eso! ¡Rapidísimo! ¡Mandan partida! En un momento se las pongo. ¡Perfecto! Comenzamos segunda partida. Segundo set. Vemos en la pantalla inferior a los jugadores de Pixel eSports y en la pantalla superior a los jugadores de Trif. Y ojo, van con el combo que... ¡Ah, no! No se ponen a Brock, deciden ponerse doble Thrower. Y es Mirror Match y por los mismos carriles. Sprout contra Sprout por derecha. Pan contra Pan por centro y Barley contra Barley en izquierda. Y por el momento termina ganando el primer robot de asedio los jugadores de Trif Gaming. Pero bueno, van empatados en tornillos, van 2-2. Bueno, bastante buena ventaja para Trif en este inicio. Tienen que mantener la posición. No me gusta que se rushe tanto en el... A mí no me gusta que se rushe mucho en el primer push, porque es un robot bastante débil. Casi siempre lo máximo que va a hacer es de 3 o 4. Es un robot bastante débil. Prefiero que el robot desgaste a los jugadores solitos, que les vaya bajando la vida y que tú te puedas concentrar en mantener la zona del centro y por los siguientes tornillos. Vieron muy bien lo hacen los jugadores de Trif, que ya están recolectando bastante tornillos. Se puede venir un robot de nivel 10 sin problemas. Si no me equivoco, tiene que echarse para atrás. Termina fallando el gadget Salas, creo. No sé si le dio, pero bueno, termina escapando con un tornillo. Y muy bien, Brada termina lanzando básicos a José para echándosela para atrás. Uf, buenos básicos de Milkshake Boy para matar a Pam. Y no puede recolectar el tornillo. Pero, uf, interesante. No sé si se dieron cuenta, pero Milkshake Boy lanzó este muro que está en el centro de Sprout justo cuando Barceo iba a ir por el tornillo. Entonces sí, le cambió el rumbo al robot. Se tuvo que dar toda la vuelta, pero no lograron recolectar ese pequeño tornillo que puede significar la diferencia. Último robot de asedio. Muy importante que lo mantenga los jugadores de Trif si quieren ganar la partida, porque todavía es posible remontar. Todavía es bastante posible remontar. Muy bien, José activa el gadget para relantizar a Brada y llevarse el carril de la izquierda. Salas tiene poquita vida, pero ya lo están ahí rodeando entre José y entre Milkshake Boy. El robot se lo termina llevando. ¿Empate? No, se lo termina llevando Trif Gaming. Y esto es partida. Partida segurísima porque pues tienen su torre al 100%, su Ike. Y aparte tiene el robot. Entonces esto es partida. El segundo set se empata 1-1. Esto es solo de trámite, hay que esperar a que se acabe. El robot golpea felizmente la torre. Ahí está, esto es partida, fin de la partida. Vemos quién dice el MVP del juego. Brada, bueno, me parece bien. La verdad es que Brada lo hizo bastante bien.
Creo que José muy raramente le ganó el carril de la izquierda. Entonces concuerdo totalmente con con el juego. Y chicos, nos vamos a posible match point porque peligro profundo es tercera partida. Puede significar set para Trif y partido para Trif. Aquí en mis tiempos de cuando más me interesaba el competitivo, que ahorita me interesa, pero de caster, pero cuando me interesaba jugarlo, en este mapa era clarísimo el combo de Tick, Bo con Totem y Genio. Pero ya viendo el baneo de Tick, se podría venir Bo con Totem, que podría ser Genio y Jackie. Podría ser una alternativa, aunque también podría estar como suplente Brock. Pues también podrías intentar Sprout si quieres por meter un Thrower. Pero bueno, en este mapa sí que prefiero mil veces a Tick antes que Sprout. Pero este mapa es totalmente control. Este mapa es totalmente control. Totalmente campeo la mayoría de las situaciones. Hay que esperar a que esto comience. Y bueno, podría significar el cierre del partido y el cierre del directo si gana esta partida Trif. Así que vamos a esperar a que comiencen los muchachos de Pixels. Ahí se me cayó el agua. Lo bueno es que no me chorré tanto. Pero bueno, esperemos. En algún momento vamos a volver a ver Barrow Stars. En algún momento. Bueno, un partido. Ay, cabrón, casi termino el directo. Casi termino el directo, casi le doy en detener transmisión. Solo porque me dio un anuncio de. ¿Seguro que quieres acabar el directo? Yo no. Vamos a esperar. Paciencia, ¿no? La paciencia es es la madre de las demás virtudes. Y pues en algún momento comenzaremos. Vamos Jorge, gana. Estás a una partida de llevarte el partido. Jorge Rea, jugador de. No es cierto, Jorge Rea es jugador de Pixels, ¿no? Jorge Rea es jugador de Pixels, perdone. No es cierto, Jorge Rea es jugador de Trif. Sí es jugador de Trif, entonces sí está una partida de llevarse el partido. Pues bueno. Tenemos que seguir esperando. Ya se les había quitado esto de salirse. Qué raro, porque creo que tal vez están presentando un poquito de dificultades técnicas porque se habían salido del juego. Porque estaba viendo que unos jugadores se habían salido del juego. ¿Cómo estás, Cas Cabecera? Bueno, es un buen momento para decirle, chicos, que se pueden suscribir, dejar su like si les gusta para traerle más contenido por competitivo de Brawl Stars. Y bueno, estamos ahora sí, última partida del segundo set, posiblemente última partida del encuentro. Vemos en la pantalla inferior a los jugadores de Pixel eSports ante los jugadores de Trif. Y ojo, no se ponen a Bo con Totem, interesante. Deciden ponerse Mr. P para golpear por las paredes, Brock para romper coberturas y Jackie para aprovechar un poquito lo que es el centro. Pero por lo contrario, los jugadores de Pixel deciden ponerse dos bulkies. Ya estoy pensando en Pokémon. Deciden ponerse dos tanques con poco, la verdad, bastante, bastante atrevida la jugada, intentando aprovechar lo que es la zona del centro. José puede tener muy buen control la brada. Si logra tener la ulti casi siempre en su mayoría cargada. Muy importante que la logre cargar. A ver si en esta situación lo puede, ya que Barceo lo intentó empujar un poquito. Mr. P sabe que no puede permitir que José cargue la. ¡Uf! ¡Qué buena ulti por parte de Jackie! Que los termina alineando a todos. José se carga a Jackie, se termina cargando a Mr. P. Muere Barceo, pero muy bueno porque se llevan puntos de ventaja. Estas son las jugadas que quería ver. Muy buena jugada por parte de Barceo. Se los alineó perfecto. Y aparte con esto, José ya tiene cargada la ulti. Si Barceo vuelve a repetir esta increíble jugada con la ulti de José, esto define totalmente el encuentro. Quedan 30 segundos. José intenta adelantarse. No lo termina logrando porque están los pingüinitos molestando bastante. Jorge tira la ulti, la termina esquivando. Brada casi termina matando a José. Luego también Salas, pero termina quedándose con 700 puntos de salud. Muere Barceo y con esto remonta de un momento Trif. Tienen 13 segundos, 12. ¡Falla la ulti! ¡No, José! ¿Qué pasó?
Temía se enfrenta a Brada y la falla. La inclina bastante y esto significa la derrota para los jugadores de Pixel eSports. Un segundo, cero segundos. Partida para Pixels. Digo, para Triff y partido para Triff. Uf, la ulti de José. La ulti de José le duele muchísimo a Pixels porque esto pudo haber cambiado el rumbo del partido y tal vez irnos al tercer set. Bueno, gana Triff 2-0. 2-0 el primer set y 2-1 el segundo set. GG's, dice Jorge, muy bien jugado. Y con esto acaba el encuentro, chicos. Bueno, solo tuvimos un partido el día de hoy, pero la verdad fue un buen partido. Triff jugó muy bien, jugó muy muy bien. Sala 03 es mejor que Norteamérica. Y con esto yo me despido. Muchas gracias a Cascabecera, Jorge Herrera, Arturo Romes y todos por estar aquí en el directo. Yo los veré la siguiente semana con más Extreme Brawl Jornada 7. Me despido. Chao. Me está faltando algo. Chao.